Es muy cierta esa teoría de que a todos nos genera temor enfrentar cambios en nuestras vidas. Pero tenemos que ver que un nuevo inicio es como una herramienta necesaria para reinventarnos como personas. Los comienzos a veces suelen ser difíciles, desestabilizadores, terroríficos y hasta traen consigo esa ansiedad que nos hace vivir en zozobra. Pero cada paso de los anteriores es necesario para construir de manera increíble ese crecimiento personal que siempre hemos buscado. No existe regla alguna sobre cómo hacerlo. Por eso, como persona, usted debe ser optimista, debe echarle ganas, debe sentir felicidad por lo que usted hace y debe saber también que algunos te aceptarán por cómo eres, otros te amarán, otros te odiarán, te juzgarán, te intimidarán, pero siempre debes hacer todo con pasión. Comenzar no es para nada fácil. Todo trae su problema, todo trae su inconveniente. Pero la actitud es importante en cada nuevo paso que des. La bendición de Dios también juega un papel súper importante para activarte ese crecimiento personal, para empezar un nuevo reto con toda la actitud. Porque en este mundo todo es posible. Vamos, sal de esa zona de confort. Échale ganas, sal, cómete el mundo. Es momento de dejar a un lado esa zozobra que le inculcan a uno personas tóxicas, personas negativas, porque perdiste tu empleo, porque te ha ido mal en la vida, porque tu negocio fracasó, porque no te sientes lleno como persona. Trata de respirar, tomar una pausa y decir: Dios, guíame. Guíame en ese nuevo comienzo para conquistarlo como persona, para ser grande, para ser increíble, para salir de la zona de confort. ¡Vamos! Tú puedes. Que tu nuevo comienzo sea el comienzo de conquistar el mundo, de ser grande, de hacer que todo lo imposible se vuelva posible, porque tú vas a ser grande.